Y nos quedamos allí en Nava del Rey porque después de una larga negociación con las diferentes partes implicadas, la Federación Española de Galgos, a través de su presidente Luis Ángel Vegas, ha llegado a un acuerdo y firma del contrato por el que la Junta Agropecuaria Local, presidida por Alejandro Vergaz, y la Sociedad de Cazadores Hermano Antonio, presidida por Iván Ruano, se comprometen a organizar el evento federativo en Nava del Rey. Por tanto, hay unanimidad por interés común en el que la propia localidad, con su alcalde Guzmán Gómez, es la principal beneficiada, ya que la localidad vallisoletana se convertirá en el centro de la numerosa afición galguera en el mes de enero de 2016. Decir que es la 78 edición del Campeonato de Galgos en Campo, Su Majestad el Rey, en Nava del Rey. Como todos saben, la Cuesta de los Picos y su corredero es sinónimo de garantía en cuanto a carreras de galgos y espectáculo. El año 2000 fue sede nacional donde la galga negra, Morix, se proclamaba campeona de España. Un balcón privilegiado, un corredero perfecto para competidores y jueces y unas liebres de calidad que pondrán el listón muy alto.